Hoy estamos de gala esta noche aquí en el Teatro Principal, en un escenario increíble. Hemos celebrado la Gala del Deporte Zamorano para reconocer los éxitos, los méritos, los resultados de los mejores deportistas del año 2014. Y como a los que normalmente sacamos en la tele ya les conocen ustedes de sobra, quiero que conozcan a los nuevos talentos que se van acercando desde abajo, pero con fuerza, al deporte zamorano. Dos de ellos les tengo ya conmigo aquí en el escenario de este teatro principal. Han sido dos de los galardonados en esta fiesta del deporte zamorano, Aitana Romero y Pablo Moralejo. Dos deportistas que además están especializados en dos deportes que tampoco son demasiado habituales, taekwondo y hípica, mejor dicho, ¿no? Y entonces, ellos mismos, muy buenas. Hola. 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 Nos van a explicar en qué consisten sus respectivos deportes. ¿Qué tal, Aitana? Bien. ¿Qué tal esta noche? Bien, muy bien. ¿Tú has venido hoy de estrella total? No. Primero de chándal y luego te has cambiado como las estrellas. Sí. Para venir súper monísima, que vas muy guapa, ¿eh? Ya, pero casi no me da tiempo. Casi no llegas. Es que te damos el premio muy pronto. Sí. Sí. Bueno, porque Aitana y su club, el Club Zamorano de Taekwondo, han hecho una exhibición con la que hemos abierto esta gala. ¿Os ha llevado mucho preparar esto? No, ya hicimos otra y cogimos más o menos lo de esa. Uh-huh. Bueno, pero la hicimos más cortita. Teníais la dificultad del escenario este, que sí. Está como inclinado, ¿no? Sí. Y tenía que hacer una patada y la hicimos hacia abajo. Para evitar problemas. Sí. Bueno, explícanos a Pablo y a todos nosotros en qué consiste el taekwondo. Pues en dar patadas. Básicamente. Sí, y en meter puntos. Y pues en meter puntos y en la cabeza o en el peto. Y si ganas, ganaste. Aitana mete puntos, que conste, o sea, no solo da patadas, sino que las da bien dadas, ¿no? Tienes 9 años. Y es tercera de Europa de su categoría. Sí. Eso no puede ser muy fácil, ¿no? No. ¿Cuántos años llevas tú haciendo taekwondo? 4. ¿Y por qué empezaste con un deporte como el taekwondo? Porque yo quería karate, empecé primero con judo, no me gustó y pasé a taekwondo. Y me gustó y me quedé. ¿Y por qué te gusta el taekwondo? Pues porque iba a karate porque me gustaba dar golpes. Y como en el taekwondo se dan golpes, pues me quedé. ¿Sí? ¿Y qué tienes que tener para ser una buena taekwondista? Saber dar golpes. Básicamente. Y tener fuerza. ¿Sí? No ¿Tienes mucha fuerza? Porque, oye, yo no te veo así muy... No, pero después mientras que entrenas, cada vez le vas dando más fuerte. Y vas cogiendo potencia. Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta cada vez más? Sí. ¿Me lo recomendarías? Sí. Yo no soy pequeña todavía, o sea, yo ya tengo alguno más que 9 años, quiero decir. Que tengo poco margen de mejora, ¿no? Ya. Mi madre también hace. ¿Ah, sí? Sí. Pues oye, igual nos animamos, María, ¿eh? Un año de estos, a dar patadas. Sí. ¿Es divertido? Muy divertido. ¿Sí? Se hacen juegos, dar patadas, y vamos, que divertido. Muy bien, Aitana. Bueno, y luego está Pablo. ¿Tú conocías a Pablo? No. No. ¿Y Pablo, tú conocías a Aitana? No. Bueno, pues miren, se han conocido también hoy aquí, no solo les están conociendo muchos de ustedes. Él, como les decía al principio, hace hípica y fue su campeón de España en 2013 de hípica. ¿De alguna especialidad en concreto? Explícanos un poco, porque de caballos andamos un poco perdidos. De salto, que bueno, fue en el campeonato, fue en Valencia, en marzo, y por poco casi quedó primero, pero bueno, mala suerte que quedé segundo. Bueno, mala suerte, tampoco mala suerte. Bueno, explícanos cuál es el secreto para tener un buen resultado como ese. No sé si es solo caballo o tú también tienes parte importante en este tándem. Bueno. Sí, a ver, entrenar, competir, practicar mucho para bueno, llegar a esos niveles e intentar andar cerca del primer puesto para ganar. Y poco más tampoco. Horas y horas y horas. Horas y horas. Yo, por ejemplo, entreno 2 horas a la semana, 2 horas, 1 hora y media al día, o todos los días, y sobre la mayoría de los fines de semana tengo concurso y estoy fuera, a nivel España, a nivel Castilla y León, dependiendo del fin de semana. O sea, muchos viajes, muchos kilómetros, mucho sacrificio, ¿no? Sí, bueno, y es muy difícil compenetrarlo con el estudio porque mientras tanto viaje, tanto, no sé, mucho entrenar, pero bueno, poco a poco
con ganas y esfuerzo, intentar llegar a lo más alto, no sé. Aitana quería dar patadas. ¿Tú qué querías? ¿A ver cómo te dedicas a un deporte como la hípica? Bueno, pues mi hermana es la que empezó montando, era más pequeña, y también probé yo, y como se me da más o menos bien, estaba con caballos que me gustaban, era divertido porque estábamos varios montando y íbamos hablando y tal, y me lo pasaba bien, empecé a engancharme, y al final, pues, poco a poco, llegué a donde estoy. ¿Y es difícil controlar al caballo? Bueno, depende, hay caballos más fáciles, más difíciles, pero bueno, por lo general sí, porque se asustan de todo y tal. Y es un poco difícil, pero bueno. Tienes mucha mano izquierda, ¿no? Sí. No sé si tienes algún caballo favorito, no sé, con el que ganaste esa medalla sí, en el Campeonato de España, es el que más... Sí, bueno, ahora tengo otro que es más joven, se llama Pacheco, pero con el que gané lo tiene mi hermana, se llama Jaipur, un caballo mayor que te ayuda y bueno, eso viene muy bien para aprender y... ¿Y ahora cómo está la cosa? A ver, cuéntanos qué expectativas tienes para este año. Bueno, pues este año iba a ir al Internacional que hay en mayo, pero al final no puede ser, se ha suspendido. Iré al Campeonato España en Valencia otra vez en julio y correré y concursos nacionales así sueltos. Bueno, Pablo, pues que tengas muchísima suerte, que tengas buena temporada. Muchas gracias. Y a ver si el año que viene nos volvemos a ver por aquí. Ojalá. Sí, ¿verdad? ¿Te ha gustado lo de la gala? Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha gustado más, lo de la gala o lo de después? Lo de la gala. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, cuéntame. No sé, porque salir aquí al escenario y hablar, pues no sé, porque... No sé. Te ha hecho ilusión. Sí. ¿Sí? Que te reconozcan aquí todo el mundo del deporte, tus sí. logros. Sí. Bueno, ¿y a ti, Pablo, qué te ha parecido? Bueno, pues lo de la gala está bien, está entretenido, además. Hay gente que no conocía y, bueno, para conocer a la gente está muy bien. Y nunca está mal que te den premios. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias. Saludad a la gente que está ahí en casa. Hola. Que ya les verán, les seguirán viendo. En nombre de la Asociación Zamorana de la Prensa Deportiva, tener un recuerdo muy especial para Luis María Merallo, jugador del Zamora Club de Fútbol, que falleció el pasado martes y que ayer miércoles recibió cristiana sepultura en el cementerio municipal de San Atilano de Zamora. Nuestro recuerdo emocionado y sensible para el amigo Merallo, para su esposa, su hijo y todos sus familiares. Los premios que hoy vamos a entregar en la Gala del Deporte Zamorano, se refleja la actividad del pasado año 2014, son un reflejo del momento actual por el que atraviesa la actividad deportiva en nuestra provincia y que podemos calificar como muy bueno en cuanto a resultados y a nivel competitivo de nuestros clubes y deportistas. Pero esta espléndida situación contrasta con la precariedad económica que nos sigue asolando al deporte provincial. La crisis, digo yo, que se irá superando poquito a poco, pues hace mella en el deporte. Sigue asolando a nuestros deportistas y la situación en algunos casos se hace insoportable, pero gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo de dirigentes, de federativos, pues se va solventando, digo yo, el día a día. La precariedad económica, pues, acosa no solo a la mayoría de los clubes, sino también de forma individual a los deportistas que cada vez tienen más complicado, esto sí que es verdad, mantenerse en la élite. Por eso, y en nombre de todos, queremos hacer un llamamiento no solo a las instituciones públicas, sino en general a la sociedad zamorana para que entre todos podamos superar esta situación que puede arruinar el gran esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años por nuestros deportistas. Premio a los deportistas de tiro olímpico y lo hacemos con los veteranos que durante 2014 han conseguido grandes resultados y han colocado a Zamora en lo más alto del tiro olímpico español. Si los tiradores del club, si varios tiradores del club han estado premiados porque han hecho un gran trabajo, obviamente no se podía quedar sin premio el club de tiro de Zamora. Agradecer a la Asociación de la Prensa que nos haya reconocido el trabajo. Y sobre todo agradecer a todos los tiradores, porque sin su esfuerzo no podíamos estar aquí. Patrocinador no tenemos, dinero sale de nuestros bolsillos, entonces gracias a los tiradores. Y nos vamos, claro, con todo un campeón del mundo, porque el pasado verano en Múnich, Pablo Carrera conseguía la medalla de oro en 10 metros aire comprimido. Fue la primera medalla de oro de Pablo en una Copa del Mundo, pero esperemos que sea la primera de muchas. Hola, buenas noches, soy Pablo Carrera. Simplemente daros un saludo desde Bilbao. No he podido asistir a esta gala y
nada, simplemente agradeceros la premiación por este año, los éxitos que hemos tenido tanto con el Club Zamorano como en las competiciones nacionales e internacionales. Y nada más, desearos que paséis una buena noche y a ver si el año que viene nos podemos ver. Un saludo. Una de las grandes promesas del tiro con arco, logrando unos excelentes resultados el pasado 2014. Además, dentro de un año confiamos en volver a contar con ella porque hace 2 meses se proclamó campeona de España cadete. Lo dicho, una deportista que nos va a dar muchas alegrías. Natalia Pardal. Además de hacer la exhibición que ha hecho antes, pues el Club de Taekwondo Zamora pues también está logrando grandes resultados. Y una de las más pequeñitas, pues el año pasado ya consiguió ser tercera de Europa y eso le ha valido para estar hoy aquí. Aitana Romero. No sé si Aitana, ¿quieres decir algo? Vamos allá. Di que sí, ahí está. Pues gracias a todos los que me han apoyado, pues no sé. Y sobre todo a mi profesor porque me enseña bien y no sé qué decir más. Gracias a ti, Aitana, muchas gracias. El siguiente premio es un premio doble, va a subir a recogerlo don Generoso Martín, pero es un premio que comparte con su galga, con su perra Lagartija, campeona de España de galgos. Aunque la final de este deporte fue este año, fue en 2015, la gran parte del campeonato se produjo el pasado 2014 y por eso hemos decidido entregarle este premio. Generoso Martín, enhorabuena. Quiero agradecer a las instituciones zamoranas el apoyo que tienen para el mundo del galgo, lo difícil que es, puesto que hemos participado 2 veces en la final del Campeonato de España y a la tercera ha sido con gran suerte que me tocara a mí ser campeón de España. Bueno, una de las especialidades que en los últimos años nos está dando muchas alegrías es la natación. No ha podido venir hoy Alejandro García, pero yo creo que nos está haciendo que nos enganchemos al 200 y al 400 estilos, además remontando en la espalda. Empieza ahí el cuarto, quinto y al final acaba remontando. Por su campeonato de España en 200 y en 400 estilos, el premio es para Alejandro García. Soy el padre de Alejandro. Como él no ha podido venir, quiero darle las gracias a las instituciones zamoranas, a la Asociación de la Prensa Deportiva y a todos ustedes. Muchas gracias. Nos vamos al ciclismo. Hace muy, muy poquito tuvimos la oportunidad de ver la Copa de España Féminas, de apoyar a María Calderón, y faltó muy poquito para que se llevara la victoria. No fue ninguna sorpresa verla tan arriba, porque ya el pasado 2014 pudimos disfrutar con ella en el Campeonato del Mundo de Ponferrada, defendiendo además los colores de la selección española. Una gran ciclista, María Calderón. Antes de que des las gracias, pues que le cuentes a la gente cómo lleva el segundo bachillerato, que me dijiste el otro día que era lo más importante ahora. Así que quiero que es lo que cuentes y ya luego das las gracias. Buenas noches a todos y, bueno, antes de nada, gracias. Lo principal ahora es sacar el curso y, al igual que yo, hay muchos deportistas que intentan compaginar deporte y estudio y sé que, en primera persona, que no es fácil. El mérito no es mío y es de todos los deportistas que consiguen hacerlo, que no es fácil. Muchas gracias. En el Memorial Valenciaga, que es un poco la cuna del ciclismo amateur, pues teníamos a Jaime Rosón haciendo una victoria espectacular. Y un ciclista que, además, el año pasado pasó a profesionales, no fue la mejor experiencia del mundo, tuvo que dar un pasito atrás, volver a la disciplina del caja rural, pero volvió, dio un pasito atrás y lo que ha hecho es coger más fuerza. De momento va líder sub-23 en la Copa de España. Él es Jaime Rosón. La verdad que muy contento de estar aquí con todos vosotros. Cuenta algo de Valenciaga, hombre. Es una historia para contarla. Bueno, es la mejor carrera de España, según los entendidos. Es muy dura y ganarla para mí es muy importante, más siendo sub-23. Y ahora toca defender la Copa de España sub-23 y por qué no ganar también la élite. En este acto de reconocimiento están representados todos. Y digo todos porque están los grandes deportistas y los pequeños, los grandes clubs y los más modestos, las asociaciones, las entidades y las personas más comprometidas con el deporte. Deporte de competición, pero también sobre todo con el deporte base, reflejo de un inmenso trabajo social. Vamos con salvamento y socorrismo, con el club Salvamento Dragones, un club que está trabajando con la cantera, pero que también tiene un nivel excelente en veteranos. Por su participación en el Campeonato del Mundo Máster, Óscar Vaquero, cuarto en carrera con esquí, sexto en Ocean Man y octavo en 100 socorrista. Primitivo Martín, octavo en carrera con esquí, Francisco Acosta, Álvaro Puerta, Serafín García y Julio Esteban Carrascal, creo que están todos. Yo creo que es muy bueno que haya galas,
cuantas más mejor, así nos vemos todos los deportes, nos vemos lo que hacemos y sabemos unos de otros. Por mi parte, dentro del mundo del salvamento y socorrismo, no, me voy a seguir comprometiendo con fomentar este deporte, tanto su vertiente deportiva como su vertiente humanitaria, formando técnicos, formando socorristas que puedan atender las playas, las piscinas y formando esos deportistas desde pequeñitos que luego quieren competir con otros socorristas y llegar hasta donde hemos llegado este año, que ha sido un campeonato del mundo donde se han conseguido grandes cosas. Gracias a todos. Seguimos con salvamento y vamos con la mayor de una gran estirpe de deportistas. No solo es la hermana de Guille Cometa, de balonmano, también de mi amigo Jorge, que bueno, era un poco más amateur, pero bueno, ahí está en la muralla, ahí está en el fútbol jugando. Y ella además, pues oye, es campeona en 200 obstáculos, bronce en nadar surf, en ese mismo campeonato del mundo Master en Montpellier, es Cristina García Carballo. Muchas gracias a todos, sobre todo a la asociación por el premio, por organizar esta gala a la que cada año se van sumando más deportes. Y sobre todo lo que sí que vamos a pedir es que los peques se sigan animando y no dejen de hacer deporte, que hay veces que las cosas no llegan cuando eres pequeño y llegan cuando eres un poco más mayor y no te las esperas. Muchas gracias. Otro campeón del mundo, Raúl González Maeso, oro en nadar surf y dos bronces más además en Montpellier, demostrando el gran nivel de los máster. Raúl González. Yo en nombre de Raúl, otro Raúl, a agradecer a la prensa, a nuestros patrocinadores y en especial a Cristina, que fue la que organizó el Campeonato del Mundo y nos lo hizo pasar muy bien. Cambiamos de ciudad, de Zamora a Benavente, porque el salvamento en esta provincia tiene dos grandes clubes que lo están haciendo muy bien y el año pasado el salvamento Benavente pues consiguió ser campeón de España con varios de sus canteranos, demostrando el gran nivel que está trabajando tanto Zamora como Benavente. Así que por sus campeonatos de España, el premio es para el Club Deportivo Benavente de Salvamento y Socorrismo. Y la verdad que ha sido un año casi irrepetible, con campeonatos de España en edad escolar, en edad en benjamines, categoría infantil, quedamos campeones de España, con una deportista juvenil también. Va a ser repetir esto, va a ser difícil. Y podemos estar orgullosos, los zamoranos, de entre el club de Zamora, los Dragones, y de Benavente, de ser uno de los de la provincia puntera, me atrevería a decir, a nivel nacional. Muchas gracias. Deportista también del salvamento Benavente, que está en el centro de tecnificación y campeona de España, Carolina Ganado. Quería agradecerle a este premio. También a mi club deportivo Salvamento Benavente y a mis entrenadores, porque sin ellos no lo podría haber conseguido, y a mis padres que me han estado apoyando durante todo este tiempo y han ido a las competiciones conmigo. Gracias. Este deporte debuta en la gala del deporte de Zamora, valga la redundancia. Eso es una gran noticia porque cada vez aparecen nuevas disciplinas. Yo creo que hace unos años pues no había salvamento y socorrismo premiado, no había muchos otros deportes. Yo creo que se centraba en unos pocos y Zamora ahora está consiguiendo crecer en muchos otros deportes. Vamos con una gran promesa de la hípica en Zamora, Pablo Moralejo. Quería dar las gracias a mi familia, que siempre me está apoyando, y a las instalaciones en las que puedo entrenar ahora. Muchas gracias. Nos vamos de la hípica al autocross. Iván Posado ha vuelto a empezar la temporada al máximo, demostrando que quien quiere arrebatarle el título va a tener que sudar mucho. Título nacional de autocross en la División 2, Iván Posado. Quería agradecer a la prensa deportiva por este premio, a mis patrocinadores y a toda la gente que me acompaña a todas las pruebas. Gracias. Vamos con otro deporte que debuta también en esta gala del deporte, pero que ya está empezando a darnos muchas alegrías y que en los próximos años yo creo que va a ser un habitual, es el triatlón. El pasado fin de semana, bueno, no era triatlón, era duatlón, pero no tuvimos mucha suerte en el Campeonato de España. Yo espero que el próximo premiado esté recuperado ya de la caída que tuvo con la bici, que le impidió acabar más adelante, pero hoy viene a recibirlo por el Campeonato de España élite del año pasado. Es Alfonso Martínez, del Triatlón Zamora. Simplemente agradecer a la asociación el premio por haberse acordado de nosotros, sobre todo de este deporte nuevo que empieza aquí, y dar enhorabuena a todos los premiados y sobre todo a esos deportistas jóvenes que están empezando y que están consiguiendo grandes cosas. Iván Eras Pérez, conocido por Iván Endrino, un premio por su coraje y por su afán de superación, que además podemos seguir a diario en un blog maravilloso y que recomendamos, que se llama Esto no era lo acordado.
Y otra persona a la que también quería que conocieran esta noche es Iván Heras. Él es triatleta y ha venido esta noche aquí a la Gala del Deporte Zamorano a recoger un premio por demostrarnos a todos cómo se supera un problema. Iván, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar en Zamora. Siempre que vengo a Zamora estoy contento. Bueno, últimamente no vienes demasiado, pero... Vengo todo lo que puedo. Eso es, ¿no? Poco a poco. Cada vez vengo más, cada vez estoy mejor y cada vez me dan más libertad. Así que en cuanto puedo me escapo. Bueno, un accidente de tráfico provocó que Iván se quedara parapléjico, pero a través de su blog, esto no era lo acordado, nos estás dando a todos una lección de optimismo, sobre todo, que probablemente es lo que a lo mejor más necesitamos en el día a día en determinados momentos. Sí, es optimismo, pero creo que es también... Quiero decir, tú no puedes estancarte porque la vida te dé una patada, tú no puedes rendirte. Yo ahora estoy sentado en una silla, pero si te digo la verdad, hago exactamente lo mismo que hacía hace un año. Me cuesta más, es más lento todo, hay una serie de cosas que es inevitable tener en cuenta, pero la verdad es que me apaño muy bien y realmente hago casi todo lo que hacía antes. Todavía te queda un paso por dar, que es dedicarte al paratriatlón, que es tu objetivo a partir de ahora, ¿no? Para trabajar duro en los próximos meses. Sí. ¿No quieres desengancharte del deporte? No, qué va. He empezado ayer, empecé a nadar otra vez y ha sido... Es una pasada. Es una pasada porque son sensaciones que... En el momento en el que tú te ves... Claro, yo cuando tuve el accidente estuve un mes más o menos en la UCI. Entonces ahí te da tiempo a pensar en todo lo que va a pasar. Y si te soy sincero, yo pensaba que jamás iba a volver a sentir fatiga muscular, por ejemplo. O sea, a sudar. ¡Agujetas! Es una pasada. Entonces, la verdad es que son sensaciones que yo entiendo que los demás no las podéis entender. Pero sudar en el agua, por ejemplo... Se me caían las lágrimas cuando entré a la piscina, ¿eh? Te lo juro. Es como algo que ves muy, 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 muy lejano y que de repente dices, ya estoy. Y claro, pues te empuja más y más y más y más. Y la verdad es que cada vez veo más cerca el paratriatlón, ¿eh? Yo también lo veo cada vez más cerca, ¿eh? La verdad es que sí. Este año yo creo que debuto. Sí. No sé dónde, ni cómo, ni cuándo, pero yo creo que este año debuto. Pero para allá vamos. Sí. Hay que ponerse objetivos a corto plazo siempre. Porque los objetivos a corto plazo se cumplen y te permiten buscar más objetivos a corto plazo. Seguir trabajando y seguir luchando y seguir avanzando. Pero que sí, es eso. No es, quiero decir, a mí la gente me dice, no, es que creo que hay que verse en esta situación. Hombre, hay mucha gente que no lo afronta como yo lo he afrontado, ¿no? Pero creo que no es nada del otro mundo. Simplemente, ¿qué haces? Hay que luchar por ser feliz. Y yo ahora lo tengo más fácil para luchar por ser feliz, porque yo ahora tengo que dedicarme a eso, a ser feliz y a hacer lo que me gusta. Y de momento la verdad es que yo se lo digo a la gente y la gente se queda de un aire, ¿no? Pero a mí esto me ha ayudado a ser más feliz de lo que era antes. Ahora yo veo, siento, disfruto de cosas que antes me parecían lo más normal del mundo, y es que no es lo más normal del mundo. Tú cuando, yo disfruto de salir a tomar unas cañas, como... ¿Sabes? Yo, o de estar un rato con mis amigos sin hacer nada y sin decir nada. Es que son cosas que cuando... La vida de... No voy a decir una persona normal, porque yo soy una persona normal, pero aquí sentado, ¿no? Pero la vida de una persona normal no te permite muchas veces darte cuenta de todas estas cosas, ¿sabes? Y es una lástima. Es una lástima lo que se pierde mucha gente, ¿sabes? De descubrir... Yo estoy descubriendo una vida nueva ahora, ¿sabes? Muchas cosas que a ti te parecen lo más normal del mundo, a mí... ¿Sabes? La primera cerveza que me tomé después del accidente fue... es que... Claro, te ves en una situación en la que piensas que no, que se ha acabado todo, que va... Anda, que no queda por delante. Ya ves, ahora sí que está empezando una vida que bueno, no se puede decir que es mejor que la anterior, ¿no? Porque es... Pero que por lo menos igual que la anterior, es diferente, pero que
que se puede ser feliz en una silla de ruedas, ¿sabes? Y que, bueno. ¿Y qué te ha parecido el homenaje de esta noche? Porque aquí se ha reunido... Y cuando me tocan a mi padre me pongo blandote. Me he acordado muchísimo de mi padre. Yo sé que hubiese disfrutado muchísimo hoy. Pero bueno, él se fue y yo me quedé. Y bueno, pues ya ves, te sientes... A veces incluso me siento, digo, yo no me merezco todo esto, si es que yo no he hecho nada. Pero bueno, claro, me vengo a mi Zamora y encima me pasa esto, pues ¿cómo voy a estar? Estoy que me levanto la silla casi. Todo el mundo volcado con Iván. Muchísimas gracias. No te robo más tiempo porque está todo el mundo ahí fuera esperando para charlar un rato contigo. Te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado, pero tenemos pendiente una entrevista. Cuando quieras. Bueno, cuando quieras y cuando tengamos podamos, tiempo. Exactamente. Muy bien. Gracias, Iván, y felicidades. A ti, muchas gracias. Hace más de 40 años, ya casi 50, vamos ya más cerca de los 50 que de los 40, pues hubo gente que apostó porque en Zamora tenía que haber fútbol, tenía que haber un equipo de fútbol y no podíamos ser menos que otros lugares. Desgraciadamente, pues en 2014 nos dejó Germán Díaz Costa, primer presidente del Zamora, y a los pocos días también nos dejó su hermano Antonio Díaz Costa, que fue el primer entrenador. Así que en recuerdo a estos dos personas que lucharon tanto porque Zamora tuviera fútbol, es el siguiente premio para ellos. Seguimos con el fútbol y con el ascenso que tuvimos. Retornó a tercera división, que no la tenía que haber abandonado, pero bueno, ya está allí. Ha costado también inicio de año, pero ya está más casi mirando a segunda B que a regional. Y no es otra cosa que el jefe de Villaralbo. Os quería felicitar a todos los premiados y dar las gracias a la prensa en nombre del presidente, que no ha podido acudir, y felicitar en mi nombre y en todos los socios a nuestros jugadores y al entrenador. Que sigamos así, que nos mantengamos y, si es posible, subir. Vamos con los veteranos, José Miguel Herrador y José Ramón Luelmo, por participar con la selección española en el Mundial de Veteranos. José Miguel Herrador estuvo en el Europeo de Maratón de Eslovaquia, séptimo en K1 y primero en K2 con Francisco Vázquez, en la categoría de 50-54 años, y José Ramón Luelmo, Europeo de Maratón, primero C1 en la categoría de 35-39 años. Gracias a la prensa, a todos vosotros, gracias por llamarnos a este galardón. Y sobre todo, gracias a mi familia, que me aguanta todas las horas perdidas ahí remando. Gracias. Para que veáis que esto es un ejemplo de conciliación, José Miguel está trabajando, me toca a mí, pero que sepáis que vamos, que dentro de que se hace duro a veces, pues los ratos de entrenamiento, las competiciones y tal, siempre tiene una cara buena, pues que te ayuda, pues conoces gente, es bonito pues visitar sitios donde te llevan de competiciones y demás. Y nada, animar a todo el mundo y que la gente, las familias y demás, pues que tenga paciencia, que todo tiene su recompensa. Y de los veteranos pues pasamos a una de las promesas, ya en categoría sub-23, y participó este año en el Europeo de Maratón. Hoy no ha podido venir, pero es Miguel Oterino. En su nombre me pidió, por favor, que le diera las gracias a la Asociación Zamorana de la Prensa Deportiva y que está encantado de pertenecer a la familia zamorana. Mundial Maratón, Oklahoma K1 Senior, Europeo Maratón K1 y K2 Senior, Europeo Pista K1 5.000 metros, Raquel Carbajo. En nombre de Raquel, agradecer este premio a la Asociación de Prensa Deportiva y a los demás premiados, pues muchas felicidades, muchas gracias. El siguiente premiado está en Ámsterdam hoy, Joselito, también conocido como Alejandro Sánchez, pues ha querido dejarnos un vídeo. Disculpas por no poder estar allí disfrutando de esta noche allí. Estoy ahora mismo en Ámsterdam, Holanda, para disputar este fin de semana una prueba de maratón a la cual he sido invitado. Y bueno, no mucho más. Espero que estéis pasando una buena noche todos. Y muchas gracias por este reconocimiento una vez más. Y buena noche a todos. Chao. Hay deportistas que faltan, pero faltan porque pues están compitiendo o están haciendo su trabajo. Ella tampoco está, tampoco nos puede acompañar. También tenemos un vídeo para ella. Es Victoria Fraile, Europeo de Brandenburgo, K2, 200 metros, séptima en semifinales. Hola, espero que estéis disfrutando a tope esta noche de la gala del deporte de Zamorano 2014. Es una pena que no pueda estar con vosotros, pero igual...
igualmente quería aprovechar para daros las gracias por todo el trabajo que hacéis en la difusión de nuestros resultados y nuestros objetivos en los diferentes medios de comunicación, ya que en cierta manera nos ayudáis también a la hora de poder conseguir patrocinadores para costearnos las competiciones. Desde aquí desearos que lo paséis muy bien y un beso fuerte. Seguimos con piragüismo, pero creo que esta sí está aquí hoy. Es otra de las jóvenes promesas y participó en el Europeo Junior de K4 500 metros. Es Mireia Vázquez. Muchas gracias a la prensa zamorana por el premio, a mi club, a mis padres y a todos los que me apoyan. Mundial Moscú, octava K4 500 metros, Copa del Mundo de Milán, K2 500 metros y K4 500 metros sexta, campeona de España de invierno en K1 5000 metros, tercera en Copa de España 500 metros. En fin, ella es Eva Barrios. ¿Puedo estar aquí en la gala? Pues me gustaría mandarles este vídeo para agradecer a todos los medios de comunicación pues el reconocimiento con vuestros años y simplemente eso, daros las gracias y que paséis una buena noche. Mi Laurita Pedruelo, que tampoco ha podido venir y que nos ha dejado un vídeo, que participó en Europeo de Brandenburgo. En el K1 500 llegó a la final, quedó novena, y en el K2 200 con Victoria Fraile en semifinales quedaron séptimas. Además fue subcampeona de España de invierno de K1 5000 metros y campeona de la Copa de España de 1000 metros en K1. Buenas noches a todos. Es una pena no haber podido estar con vosotros allí esta noche. La verdad es que se extraña mucho no estar en Zamora. Me gustaría agradecer a los medios de comunicación el que me hayáis podido conceder este premio. Se agradece mucho que reconozcáis el sacrificio y el trabajo que los deportistas venimos haciendo. Gracias por estar pendientes de nosotros en las competiciones y en el día a día de nuestro deporte. Me gustaría agradecer este premio a mi familia, que la ha hecho mucho de menos al estar este año aquí en Sevilla, a mis entrenadoras, por supuesto. Quería agradecer también y nombrar a los patrocinadores que este año, al estar aquí afuera, me están apoyando mucho. Del Convento Primero, el patrocinador de nuestro club, a Ángel Óptico, a Pasiván, Rótulos Alzado y Ergo 10. Gracias por vuestro apoyo. Y nada, espero que paséis una buena noche y un abrazo a todos. Seguimos con más piragüistas y también más vídeos, porque él también está entrenando. Mundial Sub-23 K1 200 metros, bronce en Hungría, Europeo Sub-23 K1 200 metros, plata en Francia, Mundial Absoluto en Moscú, relevo 4 por K1 200 metros, Copa del Mundo de Milán, K1 200 metros, cuarto. En fin, otro grande, otro zamorano que tampoco ha podido acompañarnos y que nos ha dejado este vídeo, Carlos Garrote. Bien. Buenas a todos. Quería mandaros un saludo desde aquí, desde Mallorca, que estoy aquí entrenando con el equipo nacional. Por motivos de entrenamiento no podré estar hoy allí con vosotros. Espero que sea una gala bonita y que lo paséis todos bien. Muchas gracias por el premio. Siempre se agradecen premios así. Así que nada, lo dicho, un saludo a todos y nos vemos pronto. Chao. Cambiamos de modalidad, nos vamos a atletismo. Veteranos de cross del Caja Rural Vino de Toros of Toro fueron campeones de España y recoge el premio Javier Mendo, componente, pero el premio es para José Revilla, Javier Mendo, Silvino López, Tomás San Inocencio y Eduardo González. Gracias por este galardón en nombre de todos mis compañeros que no han podido estar aquí y la enhorabuena a todos los premiados esta noche. Gracias. Cambiamos un poco la edad, de los veteranos nos vamos a una saucana que está haciéndolo muy bien, que está empezando a ganar muchos campeonatos de su edad y que dentro de poco pues, la tendremos entre los mejores atletas de España, o en velocidad o en longitud, puede todavía competir en ambas. El premio es para Isabel Hernández Barajas. Dar las gracias sobre todo a la gente que me está apoyando, a mi familia y también a mis entrenadores que están ahí apoyándome y por hacer grande este deporte. Seguimos, lo hacemos con un premio para alguien que se ha retirado, un veterano del Vino de Toro, que no está, que se llama Agustín Ruiz y que creo que recoge el premio su hijo.
Mi padre no ha podido venir por cuestiones de trabajo, pero está muy agradecido por este premio y felicito a todos los premiados. Cambiamos a baloncesto. Otra joven que está triunfando. El trabajo de cantera, tanto en Zamora, que cada vez hay más niños y niñas jugando al baloncesto, y en Benavente, que también está funcionando bastante, pues ha dado los frutos de que tenemos una campeona de España con la selección de Castilla y León de baloncesto. Ella es María Zorita. Quería agradecer este premio a la asociación por el reconocimiento, a mi club y a mis compañeras y entrenador, que son los que al fin y al cabo nos hacen mejorar cada día. Muchas gracias. 20 años no son nada, ¿verdad, Carlos? Pero sí son, vamos a por un clásico de nuestro deporte, grandes. Alzamarat, por este 20 aniversario, equipo en la élite, quinto año consecutivo en Liga Femenina. Carlos Vaz, por favor. Esto nació hace 20 años y nació porque una persona creyó en esto. Y yo el premio se lo quiero dedicar a él. Como ya la mayoría sabéis, está jugando posiblemente el partido más importante de su vida. Pero él fue el que hizo nacer esto y los demás nos hemos ido sumando y somos un grupo de personas los que estamos ahí. Pero bueno, esto nació por algo y por alguien y para él es este reconocimiento que nos hacéis. Y enhorabuena al resto de premiados. Este premio es por jugar un playoff en la Liga EVA y pues en estas jornadas el CB Zamora se está jugando el poder hacerlo. Tenemos el sábado a las 8:30 un partido, además de puertas abiertas, así que todo el mundo que quiera puede ir a verlo, contra el primer clasificado, que puede dar muchas opciones de ese playoff. Luego habrá que jugársela otra vez, pero yo confío en que el año que viene puedas volver a venir a recoger el premio por jugar el playoff de ascenso a LEP Plata al CB Zamora. Bueno, gracias, obligadas a todos, a la prensa, a nuestro sponsor, al Grupo INE, que ya lleva unos años con nosotros, Queso Zamorano. Y también quería desearles a los dos grandes clubes locales, Zamora y Balonmano, que en estos últimos momentos hagan un esfuerzo y no nos abandonen de la categoría en la que están. Mucha suerte y a ver si mañana damos un paso adelante para otro año más intentarlo. Estuvimos a 10 minutos de ascender, a ver si lo conseguimos este año. Gracias a todos. La siguiente premiada es una gran promesa, pero es que de promesa no tiene nada, porque ya es una realidad. Está ya en León demostrando lo que vale, está cada pocas semanas siendo una de las elegidas como el gol de la jornada. La verdad que cuando defendió mucho tiempo los colores del MMT Seguros, pues nos hacía disfrutar en categorías inferiores. Después defiende los colores de la selección de Castilla y León y nos enganchó ahí a ver la final y conseguir ganarla. Y bueno, ojalá sigan saliendo muchas jugadoras como María Muyoni. Agradecer a todo el mundo este premio porque la verdad es que cuesta bastante llegar hasta aquí y dar la enhorabuena a todos los demás premiados. Este también me hace mucha ilusión porque es amigo personal, tampoco está. También está en Ámsterdam con Alejandro. Bronce en el Mundial de Oklahoma, oro en el Campeonato de Europa, premio Podium al mejor deportista de Castilla y León, medalla de oro real, medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, perdón. Es que tiene infinidad de premios, constantemente está recogiendo premios. Hoy está su madre, Pilar Alonso, el premio es para Emilio Merchani. Hoy no puedo estar ahí con vosotros para recoger el premio como en otras ocasiones, sabéis que me hubiera gustado estar. Como siempre me nombráis o me hacéis algún reconocimiento porque la verdad que es una cosa que me gusta, ¿no? Compartir con vosotros y con toda la gente que siempre te reconoce lo que haces. Como veis, estoy ya aquí en Holanda, ya acabamos de llegar y así que no, para que veáis que si hay algún despistado que piensa que es mentira, aquí está la prueba de ello. Espero que disfrutéis de la gala y un abrazo muy. Ya sabéis, los deportistas todos son muy sacrificados, pero sobre todo los que están alrededor de ellos también lo sufren mucho. Las alegrías, las penas, los enfados, los desenfados, todo en ello conlleva muchísimo sacrificio. Muchas gracias a todos. Los viriatos, el Balonmano Zamora, le pusieron los mismos arrestos que el comandante o que el general Viriato y consiguieron ascender cuando yo creo que no se lo esperaba casi nadie, ni ellos propios, porque en Santander yo creo que todavía nadie era consciente de que habían ascendido a Asobal. A Asobal, ¿eh? Eso que en los 90 y en los 2000 decíamos el Teca, el Barcelona, que ha estado aquí la semana pasada, decíamos el Portland, el Atlético de Madrid, y ahora decimos el Balonmano Zamora. Y ojalá podamos estar aquí el año que viene para decir que el Balonmano Zamora sigue siendo de Asobal. De Asobal, de los mejores equipos de España, y luchando contra posiblemente los mejores equipos de Europa.
Recibe el premio su presidente, José Antonio Quintana. Primero creo que procede es dar las gracias a todos aquellos que habéis creído que somos merecedores de este premio. Y bueno, creo que es el segundo año consecutivo que estamos siendo reconocidos por la Asociación Zamorana de la Prensa Deportiva. Y eso significa que las cosas han ido bien, que los proyectos siguen adelante, que el equipo está saliendo adelante. Y bueno, y eso no es gracias a quien les habla ni a su junta directiva, que aprovecho este momento para felicitarles por el gran trabajo que hacen, sobre todo con la base. Tenemos a María también aquí premiada, que la teníamos desde muy pequeñita. Bueno, como digo, no es solo gracias a nosotros, sino a las instituciones aquí representadas, a nuestro patrocinador principal, MMT Seguros, a los demás patrocinadores pequeños, que como digo yo siempre, no por ello son menos importantes, dar las gracias nuevamente, reiteradamente, porque creo que es importante que se sepa que la afición, la masa social, todos los que dais sentido, como digo, a todo esto, sois los importantes. Y nosotros, pues bueno, hacemos lo que podemos y seguiremos, si Dios quiere, el año que viene, en la máxima categoría del balonmano nacional. Medio centenar de premios, yo creo que no son baladí. Cuesta ganarlos, hay que pelearlos. Y estos reconocimientos reflejan cómo es la gente de esta tierra. Gente trabajadora, gente que se esfuerza por conseguir lo que quiere. Buen ejemplo lo tenemos aquí hoy. Un deportista que no falta a la cita. No lo hemos podido tener presente porque está precisamente trabajando, pero bueno, este deportista al que me quiero referir es Emilio Merchán, el piragüista que con él y con el resto de gente que viene el piragüismo de Zamora está en alza. Emilio encarna el alto rendimiento, es el ejemplo para muchos palistas que hacen cantera en Zamora y elevan a este deporte en lo más alto. Enhorabuena por esa medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Maratón. Y también a sus compañeros por esa gran trayectoria y la enorme evolución a la que todos hemos asistido. También recordar pues, los éxitos de Eva Barrios, de Laura Pedruelo y de Carlos Garrote. Y también, por otro lado, destacar el incremento del deporte femenino. Zamora está sana, está de enhorabuena. Hoy se dan aquí cita a los mejores y las mejores. Porque si de algo podemos presumir es del incremento del deporte femenino.